bienvenidos al canal Laura Trebón. No olviden suscribirse, comentar, darle like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de Fisher Price Little People. Encontré un montón y hice dos videos. No sé si ese será el primero o el segundo que vean. Pero estarán viendo otro si es que este es el primero. O si no, ya habrá mis otros, no sé. Pero bueno, vamos a empezar porque encontré un montón de Fisher Price Little People y me parecieron preciosos. Así que bueno, pues vamos a empezar con este. Y este, estaba viendo que se supone que es el trabajador del zoológico. So, por eso está vestido así como de safari, con su saco, con sus shorts, con sus botas. Y trae su casco así de safari porque se supone que él trabaja en el zoológico atendiendo los animales que hay ahí. Y encontré también a esta nena hawaiana. Esta está súper bonita. Vean, trae estas tres sandalias, sus deditos. Trae este como, supongo que es como su cámara para tomar fotos. Y trae unos chonguitos. Esta está preciosa, me encantó esta. Creo que esta está bien bonita. Y encontré esta. Y esta creo que pues es una niña. Porque trae pues su mochila y su lápiz o su color. Entonces sí, creo que esta podría ser del set de la escuela. Porque hay muchísimos sets diferentes. Entonces creo que esa podría ser del set de la escuela. Y encontré otra más, vean. Encontré una idéntica. Eso sí, estas dos son igualitas. Pero bueno, pues igual me las traje las dos. Y encontré este, que este es así como de la Pascua. Y como ven, este creo que este personaje creo que se llama Eddie. Y vean, trae una rana y trae una canasta con un huevo. Por eso sé que es de Easter, de la Pascua. Y vean, trae un huevecito acá también. Entonces está muy padre. Eso sí, ese es de la Pascua. Y encontré un cerdito. Y ese cerdito es un cerdito. Así vean, trae como lodo, de estar acostumbrado en el lodo. Y pues así, es como de la granja, supongo este. Very cute. Encontré una borreguita. Vean, sus cuernitos están súper bonitos. Y bueno, así se llaman estos Little People. Son de la marca Fisher Price y los juguetes en sí se llaman Little People. Vean qué bonito. Y encontré un perrito, vean este. De este, de hecho, creo que ya había encontrado uno hace varias semanas. Y bueno, encontré otro, así que bueno, pues igual me lo traje. Y vean, trae la lengüita de fuera. Este es súper chistoso, este. Super cute. Y encontré una vaca. Y esta es la primera vez que encuentro una vaca así, pinta. Porque he encontrado varias vacas, pero casi todas las que he encontrado han sido cafés. Y si no me equivoco, es la primera vez que encuentro una vaca café. Entonces, bueno, me pareció muy padre. Y encontré otro perrito, vean este. Y este es un perrito así como con manchitas. Este se parece como mi perrita Penny o mi perrita Sushi. Pero vean, trae es blanca con manchitas cafés. Su colita y sus orejitas cafés. Y vean, trae así un como una bufanda en color rojo. Very cute. So, vean, son dos perritos, pero son muy, muy diferentes los dos. Y encontré esta. Vean, ella es como Asian. Y trae un vestido rojo. Y está tocando como el banjo. So, it's super cute. Y trae su moñito en la cabeza. Y este, que es un bombero. Vean, dice aquí Fisher Price. Y pues eso sí, está vestido completamente de bombero. Eso me pareció muy bonito también. Y encontré este, que es, está vestido de doctor. Y si ven, trae no precisamente de doctor, siento que más bien es como, ¿cómo se dice? Como los que van en las ambulancias para el médico. Porque vean, si ven, trae sus curitas, trae todo el set así como doctor, pero trae este gorro. Y ese gorro me hace pensar que podría ser no tanto un doctor de hospital, sino que un paramédico. So, necesita su casco para andar en el camión. Es, no sé, es muy parecido a este, pero no sé. Creo que podría ser del mismo set, la verdad no estoy segura. Y encontré esta. Y esta tengo entendido que es del set de los aviones. O se supone que es una como una piloto, podría ser. Porque vean, trae esta cosa como para hablar. O una azafata podría ser. Creo que es una piloto, la verdad no estoy segura. Pero sí sé que se estaba leyendo que es como del set de los aviones. Pero pues está muy bonita. Es esa. Y vean esto. Esta está súper bonita. Y esta está vestida así como de indio. Y trae su calabaza. So, este creo que es el set de Thanksgiving. Me hubiera gustado encontrar los demás de este. Pero bueno, solo encontré esta. Pero pues igual está muy bonita. Entonces bueno, pues me la traje. Es ella. Super cute.
Y esos tres que dejé al último, los dejé pues porque son mis favoritos, les adelanto. Estos son del set de San Patricio. Vean eso, encontré este que viene siendo del set de San Patricio. Este es como vestido como de leprechaun y trae su oro y trae su clover para la buena suerte. Está bien bonito este. Entonces, bueno, pues encontré ese. Y encontré también la niña. Y vean, también es así como de San Patricio. Ella trae el cabello rubio, así todo chinito, con su corona. Y trae como un ramo de clovers. Very cute. So, ese. Y por último encontré otra más. Y ella está vestida igual a la otra. Y vean, pero ella trae lentes y trae el ramo de este lado. Pero si ven, están vestidas exactamente igual. Nada más están como los ramos invertidos en la otra mano y obviamente son diferentes personajes porque pues ya que ella tiene el pelo café y con lentes y ella pues es rubia y no tiene lentes, pero sí. Pero sí me parecieron súper lindos esos, entonces sí, esos definitivamente son mis favoritos del día de hoy. Pero déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.